El tiempo para liberar a los afligidos de corazón y dar libertad a los oprimidos está aquí. 21 días de ayuno con propósito, rompiendo fortalezas. Creo que cada uno de ustedes, y juntamente conmigo, somos conscientes que lo más importante después de Dios que tenemos como personas es nuestra familia. Yo creo que no hay una riqueza mayor que pueda tener el ser humano después de Dios que no sea la familia. Porque la familia es la base de la sociedad. A veces uno se hace una pregunta, y sobre todo a ustedes que nos ven en este momento, ¿qué le sacaría a usted tener una suntuosa, hermosa casa, pero no tener una familia? Quizás tener todo el dinero del mundo, pero no tener una familia. O quizás poseer una gran, pero gran fama o popularidad en general como X o Y artista, pero no tener una familia. Yo creo que sería un fracaso. Soy padre de 6 hijos y abuelo de 6 nietos. Y sé lo que estoy diciendo, que la familia es lo más grande que uno puede tener. Por ende, me gustaría aprovechar el momento, que es muy corto, para preguntarle, ¿qué ha hecho usted con su familia? ¿Tiene una familia estable? ¿Ama usted a su familia? ¿O quizás ha cambiado a su familia por sus amigos, que entre otras cosas es un negocio pésimo, pésimo? ¿Cambiar amigos por familia? Es un negocio pésimo. El día que usted quiera, Dios, que no sea así, pero puede suceder, esté en la cárcel, sus amigos serán muy, pero muy contados, si es que le queda alguno. Cuando usted esté enfermo, sus amigos se alejarán. Es más, si hoy tiene usted alguna posición económica, política, social, estable, quizás tenga muchos amigos, pero el día de mañana, cuando usted fracase, ojalá no sea así, entonces usted notará que los amigos no están. Pero, hay algo aquí, y es que su familia sí va a estar ahí. Sus hijos sí van a estar ahí. Su esposa sí va a estar ahí. Y quizás sus nietos van a estar ahí. Por eso, después de 42 años que llevo de casado, me atrevo a decir que la familia es la riqueza más grande que uno tiene después de Dios. No hay otra riqueza como la familia. Lo he experimentado, como les digo, por muchos años, 42. Mis hijos han crecido, ya están muy mayores, mis nietos han crecido, y cuando me veo rodeado de ellos, es cuando yo digo lo más grande definitivamente es la familia. Me gustaría decirles que a veces vienen fortalezas espirituales para dañar nuestra familia. El libro de Juan, capítulo 10, el verso 10, el sagrado libro dice que el ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo una palabra: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted ha fracasado en su familia, quizás ha perdido su familia, perdió sus hijos, quizás perdió su esposa y ahora se encuentra tan solo porque sus amigos, como dije anteriormente, se alejaron. ¿Sabe qué quiero hacer en este momento antes de terminar? Quiero hacer una oración por su familia para que Dios rompa fortalezas espirituales que han afectado a su familia. Permítame, por favor, hacer una sencilla pero efectiva oración en favor de su familia, su esposa, esposo, hijos e hijas y quizás sus nietos. Una oración puede cambiar muchas cosas en la familia. Querido Señor, quiero pedirte por cada uno de mis amigos a través de las redes. Quiero pedirte por su familia, que los bendigas, que rompas las fortalezas espirituales que han afectado a su familia. Que vuelva, Señor, a reconstruir esas familias que quizás se han roto. Pido, Dios, que obres milagrosamente en esos hijos,
en ese esposo, en esa esposa. Te pido de todo mi corazón que bendigas cada una de las familias, de cada integrante que tiene la oportunidad de vernos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. 21 días de ayuno con propósito, rompiendo fortalezas, del 20 de agosto al 9 de septiembre. Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad, calle 43, número 1464. Los esperamos. Caen las murallas.